y nombraba al ministro de Turismo argentino, Matías Lamens, y estamos en contacto desde Buenos Aires con él. Ministro, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Recién lo escuchábamos a nuestro subsecretario de Turismo hablando, bueno, de que Argentina abrió la frontera para el ingreso de turistas previo PCR negativo. En el caso de Uruguay se puede hacer por la frontera aérea, pero también por la frontera marítima. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se decidió tomar esta medida y qué efectos sienten ustedes que ha tenido tras la primera semana desde su implementación? Bueno, la medida se decide tomar en base a la situación sanitaria que viene mejorando permanentemente a lo largo de las últimas semanas. La verdad que sobre todo en la zona del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, estamos con un descenso muy pronunciado de la curva de contagios y también se está empezando a abrir cada vez más actividades, porque esto, por supuesto que esta mejora en la situación epidemiológica nos invitó también a empezar a hacer aperturas graduales de las diferentes actividades que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y en este marco decidimos también que era un buen momento para abrir las fronteras, en principio solamente con los países limítrofes. Y esto obedece, por supuesto, que también una cuestión económica, por lo que representa el turismo, para, el turismo de países limítrofes para la Argentina, pero sobre todo también una cuestión de la cercanía, de la relación histórica que existe entre Argentina y el resto de los países de la región. Que nosotros creíamos que era bueno que estuvieran comunicados, que estuvieran con tráfico permanente, por supuesto, como bien marcó usted, con todos los cuidados del caso. En el caso de Uruguay, la gran cantidad de uruguayos que llegan a Argentina lo hacen por vía fluvial, y en la vía fluvial te diría que no hay ningún riesgo, porque vienen con un PCR negativo, que es arriba del barco, a la vuelta hay un proceso similar, además te digo que la curva, como te decía al principio, de contagios, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, está realmente bajando a niveles notables, así que yo creo que es una muy buena iniciativa. La vemos que viene creciendo semana a semana, por supuesto que con todas las dificultades del caso. Esto no pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. El turismo va a ir volviendo y la gente se va a ir animando gradualmente, pero a nosotros, por supuesto, que la relación histórica que tenemos Argentina y Uruguay tiene que ver también con este ida y vuelta permanente. Ministro, ¿qué relación está teniendo su ministerio con el Ministerio de Turismo uruguayo? Es decir, si existen algunas medidas en conjunto, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que bueno, desde Uruguay se está desalentando la ida de uruguayos a Argentina. Excelente relación con el ministro Germán Cardoso, una muy buena relación. Nos conocimos en Madrid en el marco de una feria internacional, que es una de las ferias más importantes de la industria del turismo, y la verdad que tengo una relación desde todo punto de vista, por supuesto que en principio profesional, pero también personal muy buena. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la decisión que pueda tomar cada país, pero por supuesto que también nosotros creemos que están dadas las condiciones para que se suceda de otra manera, para que suceda la situación de otra manera, y por eso hemos decidido abrir las fronteras. Tengo una muy buena relación con el ministro de Turismo uruguayo. De hecho, estamos trabajando para potenciar y para promocionar la región en el mundo. Creo que Argentina, Uruguay, lo mismo sucede de alguna manera con Brasil, tenemos que promocionar en forma conjunta la región. Un viajero que viene desde lugares en los cuales tiene que hacer 10, 12 horas de vuelo, viene a visitar la región, no viene a visitar Uruguay, Argentina, Chile o Brasil. Entonces, me parece que tenemos un trabajo conjunto para hacer muy importante, entendiendo que el PBI puede ser uno de los grandes ingresos que tengamos en la región. El turismo puede ser uno de los grandes ingresos que tengamos, y que el PBI de muchos de nuestros países tiene una gran composición, un gran componente del trabajo derivado de los trabajos y de las actividades derivadas del turismo. Así que en esto para nosotros es un desarrollo que lo consideramos estratégico. Ahora, por lo que tenemos entendido, Argentina va a intentar realizar algunas experiencias piloto, sobre todo para alentar el turismo, lo venía diciendo. Quería saber cuánto representa para Argentina el ingreso en turismo previo a la pandemia, digamos, y cuáles son exactamente esos planes piloto que están pensando implementar. ¿Son para reforzar más bien el turismo interno, que es muy grande en la República Argentina, o también esas experiencias piloto tienen que ver con turismo receptivo, turismo del exterior? En principio estamos haciendo las dos cosas. Pruebas piloto en algunas provincias, en algunos destinos que son muy importantes, bueno, que también son muy, muy buscados por los uruguayos, como Bariloche, por ejemplo. Hemos hecho una prueba piloto que ha salido muy bien, ha resultado muy satisfactoria, no hemos tenido contagios. Por supuesto que hemos diseñado, y en esto quiero ser muy claro, hemos diseñado protocolos y hemos obtenido el sello de viaje seguro, de Safe Travel, uno de los primeros países que lo ha obtenido, y esto tiene que ver
con el trabajo conjunto que hicimos con el sector privado, tanto desde nuestro ministerio como de cada uno de los ministerios de cada una de las provincias, para que el viajero pueda sentirse absolutamente seguro a la hora de venir a Buenos Aires y al resto de la región también, al resto del país también. Hemos hecho algunas pruebas piloto, como te decía, estamos muy contentos con esos resultados. De hecho, algunas provincias esta semana ya están abriendo nuevamente sus puertas para el turismo interno. Esta prueba también que estamos haciendo con países limítrofes, esta prueba piloto, responde exactamente a la misma lógica que hemos tenido en estas pruebas con otras provincias, y la verdad que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ministro, para terminar, y sacándole un poco del tema del turismo exclusivamente, de sus palabras se desprende como que hay quiero encontrar la palabra adecuada, pero que hay un optimismo, por lo menos mesurado, de que la situación de la pandemia en Argentina está bajando o que están en mejores condiciones. ¿Es así? Bueno, es lo que nos indican los números, ¿no? En esto hay que ser muy, muy, como bien decís vos, hay que ser muy mesurado, no hay que relajarse, no hay que festejar, porque la verdad que nosotros, a pesar de que los números a nosotros hoy nos muestran claramente que estamos en una situación sanitaria considerablemente mejor que hace unos meses, también es verdad que es un virus en el cual uno nunca se puede relajar. Cuando vemos lo que pasó en Europa, creo que esto de alguna manera refuerza este argumento que te estoy dando, pero sí, es cierto y nos pone contentos entender que en toda la Argentina, ya no solamente en Buenos Aires, la curva de contagios está descendiendo abruptamente, y eso creo que es una gran noticia. Ministro de Turismo de la República Argentina, Matías Lamens, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche. Que pase muy bien. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Buenas noches.